mandaba al señor que le ayuda ahí y él dejaba simplemente el cultivo ahí en la puerta y listo, quiero salgo corriendo ya. Y fui y hablé con la señora y se habló con el señor también, que ya hace los mandaditos ahí, y se corrigió la situación, porque era que estábamos ya cansados de canadita, pero esto de dónde viene, pero esto de dónde viene. Quería ver, comenzamos a identificar los residuos sólidos y a tratar de saber de qué lado viene, y con eso nace la ruta, poquito a poco, que ahí va dando con los pacientes. Hombre, ahí es posible llevar la basura en bolsita, pero métala al fondo donde no cause ningún problema. Hoy ya estamos, hasta mosca también ya estaba llegando, precisamente porque echan gatos, en algunas oportunidades hasta perros, los han metido ahí. La gente es muy facilista para las cosas, y ese comportamiento también hay que trabajarlo. En cuanto al parqueadero, usted sabe que eso es un litigio judicial en primera instancia, creo que a favor del municipio. Allí buscamos el espacio para colocar unos los asadores y así se está haciendo. Nos ha ayudado a aliviar un poquito la carga de este lado, sin embargo hay unas personas que todavía insisten en dejar cositas por ahí, carritos, que todo eso. El problema de las motos, problema con los gotagotas, desafortunadamente ha sido tremendo. Gracias a Dios no ha habido un accidente, pero es que entran en una velocidad que es complicada. Dentro de las solicitudes, en la adecuación, está la de colocar volardos a las entradas, en la parte donde no afecte la entrada y salida de vehículos, en ese aspecto. Pero sí ha sido complicado con personas que no quieren entrar en razón y está totalmente prohibido por código de policía y está prohibido por reglamento interno de la plaza en los articulados donde expresa la prohibición de circulación de vehículos dentro de la plaza de mercado. En cuanto a la sanidad, los controles diarios pues se hacen. El manejo de fluidos de basuras, en los asadores ya les conté, el espacio público interno. Es que no solamente el espacio público es a las afueras de la plaza, dentro de la plaza también existen unas áreas comunes y unos corredores que deben ser respetados por algunos. Se han ido acomodando algunos, unos se incomodan, pero hay poco a poco. Van entrando, como les digo, es un trabajo de rutina. Situaciones pendientes en la actualización del reglamento. La actualización del reglamento data del 2002, que es un acuerdo municipal, ya cumplió su vida útil, hay que hacer algunas adecuaciones. Se presentó al alcalde municipal para que ya el proyecto pues en su debido momento, cuando lo considere conveniente, lo presentará como proyecto ante el Consejo Municipal para que surta su respectivo debate con ustedes que debe darse. Se adecuó enseguida donde Milton un espacio para 6 motos, debido a que los que estaban en la parte de los vendedores de Lícigo pedían que tuvieran que la motico porque había mucho control y que no les permitían dejar la moto adentro, que bueno, ese muro que estaba como acabado, entonces se demolió y se le dio paso a 6 moticos. Para tanto, todavía arreglando el tubo ahí, hay que hacer un corte, hay que hacer una soldadura ahí, pero mejoró en algo esa situación. Hemos tenido problemas con una señora que es el almacén, que le encanta almacenar la gallinaza. Ustedes saben que la gallinaza expuesta sin el procedimiento adecuado produce una bacteria que es la salmonela.
En varias oportunidades nos ha tocado que llamar a la policía para que atienda las situaciones porque es muy renuente a observarlas, a hacer los correctivos que se le solicitan. Igualmente, almacenamiento de llantas en el parqueadero. Sabemos el problema que tiene el Tolima con el chikungunya, con estas enfermedades, con producción de vectores y almacenamiento de llantas también encontramos ahí. También nos tocó acudir a la policía porque se hace la observación y no la tiene. Una situación de espacio público compleja que frente al por detrás del local número uno del señor Pérez, en el corredor, lo corrieron de almacenamiento de bloques. En cantidad de oportunidades ahí se le hace la observación a la señora, los quitaron ahorita antes de las festividades, porque era un requerimiento que había. Los quitó por esa temporada, que a los 8 días ya había otra vez almacenamiento de lo que hay. Tenemos problemas también con el local de la esquina, que si bien es cierto, se solicitó, y eso fue para comerciantes de productos agrícolas. El señor se le dio ahorita por colocar almacenamiento de bloques a mí también. Entonces, estamos en esa situación. Ya se le pasó por oficio al inspector de policía para que proceda dentro de las funciones que le competen. Y pues esperar a ver qué procedimiento tiene el inspector de policía frente a esa situación. Que bastante razón que esté, colaboren en esto, no, yo hago lo que quiera ahí porque ese local es mío y yo hago lo que quiera. No, eso se entregó para comercializadores de productos agrícolas, que cuando se estaba ocupando el espacio público en el corredor, entonces se le dio el paso al otro lado y ahora es otro tipo de problema. En ese aspecto, en lo que tiene que ver con lo de la plaza, en la parte financiera, ahí sí es otro dolor de cabeza. La mayoría de comerciantes no cumple con los requisitos exigidos por ley, código de comercio y cámara de comercio, reglamento interno de la plaza para contratar. Entonces tiene ese proceso de informalidad. Se hacen los requerimientos persuasivos, se han hecho por escrito y en forma verbal se está requiriendo casi cada 15 días se les está recordando lo concerniente a los pagos. No les puedo dar cifras de recaudos porque eso lo maneja directamente Secretaría de Hacienda y con el cobrador que designa el municipio. Entonces, ellos son los que manejan. Yo con el listado voy, los visito, los cobro. Si hay que pasarles persuasivo, se les da notificado en varias oportunidades y ya el procedimiento legal, determinación de contrato, de procesos legales, ya se le hizo requerimiento también al abogado para que proceda dentro de las funciones. Hasta ahí lo de la plaza de mercado. No sé si hay preguntas, concejales. Tiene la palabra la honorable Elis Méndez. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches para todos. Don Jairo, usted venía haciendo un plan, como digamos, cada 2 meses de lavar la plaza de mercado. Ahora último, pues no se ha hecho. Qué bueno sería pronto hacer una brigada de fumigación ahí en la plaza. La vez pasada yo estaba cuadrando y pues en realidad tuve un inconveniente con mis padres. Yo estaba cuadrando para hacer fumigar negocios, mi casa, para estar todo y todo. Por problemas de salud no podía fumigar ni las estaciones, pero las señoras de la plaza están muy interesados en fumigar los baños, fumigar los de la bodega de la panela, fumigar, porque en realidad pues para las cucarachas, los autos y más con esos canales donde está el agua ahorita, pues con este verano eso botan ahí el agua sucia y eso es un olor
muy fértil, entonces sería bueno como programar una fumigación para la plaza. Tiene toda la razón, concejal. Lo planeado para la para el lavado de la plaza se tenía ahorita para julio, pero cuando el día que viene el gobernador y hubo una falla en el servicio de acueducto, dependemos de la de acueducto y nos tocó suspender a última hora. La erratización es necesaria y obligatoria, pero desafortunadamente ahí venimos contra otro problema, que quien lo haga tiene que ser una empresa certificada, ¿ya? No cualquiera. Mire, yo les explicaba a ellos, no lo utilicen ni el campeón, ni sicario, ni nada de ese tipo de venenos, porque son bastante peligrosos. Si un animal se unta las patas de sicario, de cualquier elemento de esto, pasa. Por eso primero los expendios de granos llegaban y ponían simplemente un bulto de alberja, un bulto de frijol y dejaban destapado el costal. Cuando pasaba el ratón con las patitas montadas de veneno, queda impregnado con los frijoles, con las alberjas, y todo, y después se murió el señor de repente. Entonces, de repente, sí, es bastante peligroso. Ahí únicamente se puede utilizar un veneno que se llama Clerac. Lo he preguntado, pero tengo un amigo que tiene una empresa de fumigación y él es muy versado en esa parte, pero Bayer solo lo vende a las empresas. Es una pepa grande así, azul, que es el Clerac. Esa pepa se coloca, hay que colocarlo con varios tubos y eso es un protocolo para hacer que el animal se diseque y listo, se va muriendo lentamente, pero cuando utilizamos eso que es de alto riesgo, es bastante peligroso y más en una parte donde se expenden alimentos y todo. Vamos a hacer la gestión a ver qué nos dice la Secretaría de Salud en este aspecto. Pero sí estoy interesado de verdad en aconsejar por eso. Y otra cosita, perdón, que tengo un problema, no sé cómo me ayudan ustedes a solucionarlo. Enseguida en los baños hay un rinconcito al fondo. Ahí hay un señor que es hermano de Godoy, el zapatero. Él es judío. Él quiere trabajar. Pero desafortunadamente ese hueco ahí se nos ha convertido en un poco de proliferación de vectores. Es una camada de ratones ahí y él lo tiene con unas tejas, con candado, con miles de cosas. Yo le explicaba el tema a la doctora Leslie, pero le digo, no, yo no me quiero meter allá, que no sé qué, se ponen bravos, que no hay que... pero es que las cosas hay que hacerlas. Desafortunadamente hay algunos que ponen bravos, pero no es quitarlo de ahí, pero sí ubicarle un sitio, no sé si de pronto en el parqueadero podamos tener algún sitio por aquí más alejadito donde él pueda almacenar su cartón y pueda estar hasta mejor, pero ahí no es el sitio para eso, aunque nos presenta algo de lo funcional. La empresa que yo había buscado tiene permiso para guardación y a mí por fumigar el negocio me cobraban 35. Y él me dijo, la plaza se la hago toda fumigándolo, y comidas, baños, todo, y ahí yo me la hago por ahí en 80. Yo recojo una parte con los señores y el resto no me eso, pero ellos tienen permiso. Habíamos coincidido, por el cementerio no me acuerdo cuánto era que cobraba, pero en realidad habíamos hablado
pero yo tengo el número de él, el señor. Ah, perfecto, pero sería, concejal, pues sería, porque tenemos presupuestado para ahorita, para agosto, porque estamos en hora de verdad. Y pensando en la obra que se iba a hacer al principio, yo, no, pero ¿para qué vamos a lavar? Esperemos que hagan construyan los baños y si le pegamos una lavada para la inauguración y lo hacemos todo de una vez. Se nos pasaron los 6 meses y no lo hicimos. Entonces ahorita nos toca en agosto. Hacer el lavado y cuando usted consideraría que tiene el contrato, pues sería importante tratar ese tema y digamos consolidarlo y echarlo para adelante. No es mucho tampoco, ¿sí? Entre todos los concejales aquí nos colaboran también. Hacemos una vaca porque pensar que va a ser un proceso para eso, no creo. No creo. Pero sí hay que hacerlo. De verdad que es una necesidad muy sentida. Suficiente explicación, no sé cuánta conocer. Tiene la palabra del honorable. Gracias, presidente, honorables concejales, muy buenas noches. Secretaria, también la bienvenida al señor encargado de la plaza que nos está hablando del tema tan importante. Aquí tenía que mirar lo siguiente. Esta plaza fue creada hace más o menos 15 años y desde esa época se ha venido presentando esos temas, ¿sí? El tema de pronto ninguna administración se ha preocupado por mejorarla. Lo que se hizo en esa época, porque nosotros aprobamos el proyecto, quedó así. Entonces, qué bueno que se le arregle todo lo que hay que hacer. Lo que usted dice, da una tristeza cuando entrar a esos baños. Un día se entró y había una señora que cobraba 500 pesos. No sé qué pasó. Llegó a una, perdón, pues ya, llegó en una época a poner un aviso de que cobraba 1000 pesos. Sí, para allá iba yo el tema. Y la señora apenas, pues ahí entró un familiar mío y iba pasando un señor vendiendo cigarrillos, ahí mismo le con los 500, compró los cigarrillos. Entonces uno me pone a pensar, bueno, ¿quién controla eso? ¿Sí? Son cosas que hay que mirar y en realidad sí son muy descuidados. O sea, no se ha hecho ningún arreglo. Hay que mirar el tema del gas. En todo, cada 4 años también miramos que tanto ubicar, que muy caro, 24 millones de pesos. Pero si eso va incluido en la plaza de mercado, todos los impuestos de los locales, ¿para dónde van? Hay que mirar. No sé, ya en tanto tiempo, si no se puede arreglar eso del gas, que eso es beneficioso. Porque uno ve que uno está comiendo y eso cocinando con gasolina y eso de pipa no vende. Yo creo que, a ver, que ya eso ya, creo que en esta época que estamos nosotros ya de salida en el consejo ya no lo vemos, pero para un futuro arreglar eso, en realidad la culpa no es de tuya ni es de todos nosotros. Nosotros no cuidamos también lo mismo el ladrillo. Uno escucha el ladrillo ahí y dice, no, yo ya hablé con la alcaldía y nos dieron permiso. Entonces ahí queda usted contra la espada y la pared, va. Y porque uno lo escucha, yo he comprado ladrillo ahí, uno escucha y eso, no, pues es que me dieron permiso. ¿Quién? No, pues la alcaldía. Y va usted y pachucar, no puede. Hay que hablar de la realidad que así es, ¿sí? Entonces, pues, anteriormente nosotros luchamos aquí en el consejo, antes era venta de borrachos, hace más o menos como un año. Luchamos y se quitó. Los mismos que tenían los locales de abogacía al frente, colocaba el himno y hasta la vuelva ya a comprar. O sea, eso era acaparar. Entonces, eso es ya una cultura que, desde que no se coloque la mano duro de un comienzo, no hay nada que hacer. Quería aportar más ese tema de los baños, que sí es como preocupante y no sé esa plática si es para la señora que estaba ahí. O no volvió, pero sí, eso cobran 500 pesos. No le veo como el objetivo. Era como una ilustración sobre el tema de la plaza de mercado, que eso de que se inauguró, ha habido entonces esa misma problemática hoy en día. Gracias, señor presidente. En ese sentido, la señora
ella únicamente llega el sábado o el domingo, día de mercado, y llega y se le mete ahí y ella comienza a cobrar. Es una señora bastante intransigente, no acepta situaciones tampoco, recomendaciones, ha sido duro, duro con ella, incumplida para el pago también en ese sentido, pero con el argumento de que es pobre, que yo soy pobre, que yo necesito, que tengo tantos nietos, que eso, y llora, está preparada para llorar. Entonces eso conmueve, usted sabe, el corazón de verdad quisiera ayudarle a todo el mundo, pero desafortunadamente a ella le llenan el escritorio de lágrimas, y bueno, entonces colaboremos a la señora, entonces a ver cómo solucionamos este problema más adelante, y eso es lo que ha pasado de tarde mucho con ella. Muchas gracias. Si hay otro profesional desea de pronto participar. Entonces yo, uno de los temas que de pronto sí valdría la pena tocar es cuando de pronto dicen que el tema de los pollos, de que implementar temas de mataderos, sacrificios, pues si bien yo creo que está la ley, pero pues en un municipio como este, que prácticamente no se puede cumplir eso. O sea, eso es difícil. Algo que... O sea, incluso hace como medio año, un año, por allí incautaron unos marranos. A mí me parece eso absurdo. Porque aquí se sacrificaron ahí ni en dorada, se sacrificaron marranos. Y de pollos menos. O sea, eso sería algo que no... O sea, el alcalde... Pues yo creo que Dios quiera que no se vuelva a presentar eso acá, porque la verdad no... Para poder aplicar la ley hay que... Hay que establecer los mecanismos de que se puedan cumplir, de solución. Y mientras tanto no se puede aplicar ese tipo de... De pronto lo que sí se puede es concientizar a la gente, por ejemplo, si van a matar a un marrano, hombre, pues por lo menos pégalo en una bolsa. Eso sí se debe cumplir con un mínimo de requisitos. Es una sacrificio de pollo, pues también que donde lo van a sacrificar, pues por lo menos tener... una higiene o un protocolo, que sería como dar de pronto más bien una capacitación, pedirle con al SENA o a quienes se encarguen que capaciten a la gente para trabajar este tema, pero mientras no haya una solución no se puede implementar. Y otro tema que hay es de pronto, o sea, qué barreras le están poniendo a la gente que viene afuera a inundar el mercado con este tipo de productos, porque eso también es algo grave para los productores de acá. O sea, aquí vienen a inundar la plaza con todos bujaneros, empresas grandes, vienen a inundar la plaza de esos productos, y el que produce acá está indefenso. Y pues, ¿qué medidas sanitarias le piden? Yo creo que en carro eso nunca lo paran. Solo una donde hay tal empresa no pasa la noche por todo lado. Entonces sí hay que empezar a mirar ese tema. Sería bueno también empezar a analizar eso. Si alguno otro concejal tiene alguna palabra, desea participar. Tiene la palabra. Concejal, frente al tema que usted plantea, las multinacionales se están llevando el mercado en Colombia. Desafortunadamente, ese es uno de los efectos del capitalismo salvaje, y ahí lo estamos viendo. Se habla de Bucanero. Bucanero no es una empresa pequeña, es una empresa bastante grande, y lo que expresaba desde un comienzo, ellos se van a llevar por delante a todos. El concepto en relación a traer el SENA no se puede hacer por una sencilla razón. Porque el SENA va a venir un ingeniero de alimentos y va a pedir toda la normatividad decidida. Desafortunadamente, en Colombia mandan una ley, no importa quién se lleven por delante. Y en esta oportunidad se llevaron a todo el mediano productor. Todo el mediano productor que producía para subsistencia se lo están llevando por delante. Porque usted se encuentra con un policía que quiere hacer de comiso, usted no le puede decir, no, es que no hay ni de allí, ¿no? Si lo llevan, se lo llevaron. Que aquí, afortunadamente, se puede manejar ese tipo de relación con los sargentos que han estado al frente de la estación, y se ha tenido un manejo, digamos, más amigable,
frente a esa situación, pero que si nos vamos al piso de la ley, no quedamos. También cuando de pronto vienen acá los senadores en campaña, pues también creo que se hace un llamado a los concejales, a los que siguen este tema, de hablar claro. O sea, uno ve, por ejemplo, los paneleros. Aquí hubo paneleros que se quebraron. Claro. Sí, quebrados. Y uno ve que fue por intentar cumplir una norma, porque básicamente fue por eso, intentar cumplir una norma. Pero lo que no mandaron los del gobierno fue a hacer un análisis profundo si verdaderamente esos paneleros tenían la capacidad financiera y la capacidad productiva para poder sostenerse en el mercado. Pues simplemente quieren cumplir con estas normas. ¿Cuántos nos engañaron la finca? ¿Cuántos nos tocó vender tierras, obligados? Cumplir con una norma, que al final la manera mismo, ¿no? La mismo precio, ¿no? ¿Tiene palabra el honorable Maldonado de ese hablar? Gracias. ¿Algún otro concejal de ese hablar? Entonces yo creo que suficiente ilustración. Agradecerle, ingeniero, señor administrador de Plaza Jairo Delgado, por ilustrarnos de los temas de la plaza, de toda la técnica de comercio ciudadano, el manejo, pues, de manipulación de alimentos y todo esto que tiene que ver. Es tan importante para la población palopaidense. De nuevamente, darle muchas gracias. Señor secretario, por favor, siguiente punto. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad, por la oportunidad. Con gusto estaremos cuando lo consideren conveniente. Aquí en el recinto, al calor de un quinto, también podemos charlar. No, siempre hemos tenido la disposición de colaborar y estar prestos a cualquier inquietud con la administración municipal. Pues decirles que ha sido importante la decisión. Desafortunadamente hay cosas que se salen de agroporte, de uno quisiera hacer muchas cosas más, pero cuando no tiene la limitación económica por parte del municipio, otro, la situación de tramitología que existe y todas estas situaciones, se riñe contra la administración pública y no permite a veces que fluyan mal las cosas, y quisiera uno que todo saliera mucho mejor, pero ahí estamos para servirnos entre todos, colaborarnos cada día más. Les agradezco mucho, muy amables. Gracias. Quinto, lectura de comunicaciones. Señores honorables concejales, asunto, invitación, participación, celebración del bicentenario de nuestra querida Colombia, próximo 7 de agosto a partir de las 8 a.m., iniciando el desfile desde la sede antigua de la institución, pasando por Protecho y Fátima y por la calle principal y terminando el recorrido deportivo en las Dehesas del Palmar. Invita a Francisco Javier Cárdenas, rector de la institución educativa Leopoldo García. Señores integrantes del Consejo Municipal, asunto, invitación a la jornada de socialización del servicio y programa de desarrollo infantil, el medio familiar operador, Fundación IMIS, firma Eugenia Victoria Rojas de Bahamón, representante legal. Sexto, proposiciones y asuntos varios. La honorable concejal María Omaira Marín propone citar a la señorita Eliana Cruz de Enlace de Más Familias en Acción con el siguiente cuestionario. Primero, ¿cuántas familias se encuentran inscritas en el programa de Familias en Acción en el municipio de Palo Cabildo? Segundo, ¿qué tipo de incentivos reciben y con qué periodicidad? Tercero, ¿cuántas fueron las últimas inscripciones de Familias en Acción y cuándo se realizará de nuevo este proceso? Cuarto, ¿cómo es el proceso de inscripción e ingreso para el programa Colombia Mayor? Y quinto, ¿cuántas personas se encuentran en lista de espera para el ingreso al programa Colombia Mayor? Está puesta a consideración la proposición hecha por la concejal Omaira Marín. Está en consideración la proposición de la honorable Omaira. Muchas gracias.
Aprueba la proposición de la honorable Mayra. Señor. Aprueba la proposición de la honorable Mayra. Aprobada por medio de los honorables concejales. El honorable concejal Leonardo Maldonado propone invitar al comandante de policía con el siguiente cuestionario. Primero, en el tema de movilidad, ¿qué está haciendo para controlar el espacio público? Menores de edad conduciendo. ¿Se está poniendo en práctica el nuevo decreto municipal? Segundo, ¿qué se está haciendo sobre el consumo y venta de estupefacientes? Tercero, ¿qué campaña está haciendo sobre los accidentes de tránsito? Cuarto, ¿qué se está haciendo sobre la seguridad en general? Se somete a consideración la proposición del honorable concejal Leonardo Maldonado. Está en consideración la proposición del honorable Maldonado. ¿Aprueban la proposición del honorable Leonardo Maldonado? Entonces, ¿qué tal es aprobada por una honorable concejal? Séptimo, fecha de la próxima sesión. Próxima sesión, jueves 8 de agosto a las 5 p.m. con la señorita Angélica Quiroz del CIPE. Jueves 8 de agosto. Mañana vamos a la sesión. Vamos a llevar. A las 5 de la tarde. ¿Uso blanco? Viernes viene el gerente del banco también a las 5 de la tarde. El sábado viene el padre, pero él sí no puede en horas de la tarde, sino en horas de la mañana, entonces estará a las 9 de la mañana porque todos los días sale a visitar veredas y en la noche tiene misas y compromiso, entonces que la 9 de la mañana el sábado para que organicemos el tiempo, ¿listo? Octavo, clausura, no va a ver. Agradecerles pues por la disponibilidad de tiempo, agradecerle al señor Jairo Delgado por atender la invitación, de desearles una muy buena noche y que Dios lo bendiga a todos. Gracias.